Esta ya es la unidad 2, donde hablamos de interés simple. Sobre interés simple, chicos y chicas, sobre interés simple vamos a ver conceptos básicos. Cuando nosotros alquilamos, por ejemplo, un carro, un departamento o cualquier otro activo, nosotros estamos teniendo la obligación de pagar una cuota por el uso de ese activo. Por ejemplo, rentamos un departamento y tenemos que pagar mensualmente una cantidad determinada por el uso de ese departamento. También existen las rentas de los carros, rentas de diferentes activos, ¿no? Bancos. El dinero también no es la excepción, el dinero es un activo. Entonces, si tú pides prestado dinero, vas a tener que estar pagando una renta por el uso de ese dinero que no te pertenece, lo cual se denomina interés. Entonces, si tú pides prestado una cantidad de dinero, que vamos a llamar capital, y en las fórmulas lo vamos a tener representadas por la letra C. Vas a tener que estar pagando una renta por el uso de ese capital. Se denomina interés. El interés es la renta o es el pago que estamos teniendo que realizar por el uso de ese capital. Si nosotros pedimos una cantidad de dinero prestado, por ejemplo, durante un mes, pedimos 1,000,000 de pesos y al mes devolvemos el 1,000,000 de pesos, lo vamos a tener que devolver con una cantidad adicional, que es precisamente la renta por haber usado esa cantidad durante un mes. Entonces vamos a tener que devolver una cantidad total. Va a ser el monto. Entonces, en fórmula, el monto es igual al capital más el interés. La primera fórmula. Ahora, ¿cómo calculamos cuánto interés o cuál es la renta que vamos a estar pagando? Imagínate que pedimos 1,000,000 de pesos y no lo devolvemos exactamente al mes, lo devolvemos al mes y medio o lo devolvemos 2 meses después. Hay un concepto que se denomina tasa de interés. Una tasa de interés es el porcentaje, o en el concepto de interés simple, una tasa de interés es el porcentaje del capital que vas a estar pagando cada determinado tiempo. Entonces, la tasa de interés se va a diferenciar de del pago, porque la tasa de interés va a estar como letra I minúscula y el pago que hay que realizar va a estar en forma de una letra I mayúscula. Entonces, si el interés es la proporción o es la fracción que voy a estar pagando del capital que me prestaron durante cierto tiempo, un concepto como, ¿sabes qué? Te voy a prestar 1,000,000 de pesos y te voy a cobrar una tasa de interés de 5% mensual. O sea, cada mes que tú te quedes con ese dinero, te van a estar cobrando el 5% del dinero que originalmente te prestaron. Entonces, este interés
va a ser directamente proporcional a la tasa de interés. Vas a pagar más dinero si pediste más dinero prestado. Entre más dinero hayas pedido prestado y entre más alta sea la tasa de interés, más dinero vas a pagar de interés. Es decir, si esta tasa, si esta minúscula, tiene un valor alto, en lugar del 5% o del 10%, significa que vas a pagar más dinero. Y si te prestaron más dinero de capital, pues significa también que vas a pagar más dinero de intereses. Finalmente, si tú tienes el dinero más tiempo, es decir, no te lo prestaron por 15 días ni por un mes, si te lo quedas por un año, la cantidad de intereses que vas a tener que pagar va a ser mayor. Por eso es que la fórmula tiene todos estos elementos en el numerador. Esta es la cantidad de dinero que hay que pagar. Por el uso del dinero. Esto representa el tiempo transcurrido. Representa la tasa. Y la C representa el capital. Los tres factores están en el numerador. Significa que entre más tiempo pase, más vas a pagar el interés. Si estuviera dividiendo, sería al revés. Pero está en el numerador. Entre más sea la tasa de interés, más vas a pagar. Y entre mayor pidas prestado, más vas a pagar de dinero por concepto de intereses. Por eso es que esos tres factores están en el numerador. Finalmente, si nosotros unimos la fórmula de esta manera, esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para los problemas de interés simple. Esta es una, esta es otra, y por supuesto, esta es otra. Son tres fórmulas que vamos a estar ocupando para los problemas de interés simple.